PEGI 18. While strange whispers from Ludlow kept surfacing around the hallways, Lucius found out that his biological father, Charles Wagner, somehow survived the burning Dante Manor and was brought to this very hospital. That might be the reason behind losing his dark powers. But luckily, the blood was flowing again, bringing him closer to his father. Yes, the Dark Lord works in mysterious ways. The man had to die before waking up and endangering the cause. ¿Ya puedo hablar? Vale. Hola, muy buenas amigos y amigas. Bienvenidos a la parte 4 de Lucius 2, ¿vale? Ha sido la cinemática que ha salido después de darle a OK. Al terminar ha salido esta cinemática, ¿vale? No ha habido nada más. Estamos en la parte 4, nueva planta. Tenemos 3 nuevos objetivos, información y llaves, laboratorio 2 y hombre de Ludlow. Así que vamos con esta parte 4 y vamos a ver qué nuevos asesinatos nos depara. Le damos al ascensor para ir al nivel nuevo. Y empezamos. Nivel 3. La información es poder. Vale, hemos recuperado la magia que la gastamos antes. Willy Stroker, paciente, esperando la cita con sus doctores. Parece que tiene algo de dolor de cabeza, esperando un diagnóstico. Y tiene unos alicates, vale, vale, me dice lo que tienen. Sí, bueno, eso lo ponía antes también. Parece que tiene las llaves, vale, este tiene unas llaves y este tiene unas pastillas. Well, hello there, young man. Hello. Vale, vamos a dar un paso. No, cerrada. Y hay un señor haciendo pesas. Cerrada, cerrada. Vale, una puerta abierta. Y esta abierta también. Que creo que van al mismo sitio. Ah, no, pues no. Una billetera, un teléfono. Y un diagnóstico para la señora Cartwright. ¿Esta quién es? Irene Hall. Hello, handsome. Need help finding your parents? No puedo cogerlo. Gavin David. Haciendo probablemente algo no tan importante. Vale, aquí hay una billetera. Y aquí no hay nada. Este hospital está en mitad de la nada, ¿no? Cerrada con llave. Cerrada con llave. Cerrada, cerrada. El marco de la ventana se puede romper. Vamos a romperlo, pues. La pregunta es, ¿para qué hemos hecho esto? Una tele... mira, mira el diablillo donde está. Finding your parents.
No ha salido la cosa como yo esperaba. No ha salido la cosa como yo esperaba. Se ha caído tres veces. Bueno, dos. Pero ahora se va a caer tres. ¡Se ha matado con la tele! No, pienso... ¡Oh, no! ¡Ha roto la tele! Pensaba que se había matado con la tele, pero no. Ah, pensaba que caía. Estas son las varillas que hemos... Ahora ha caído. Venga ya, hombre. Digo, lo mismo cae. ¡Ah! ¡No! ¿Cómo te vas a morir? Se va a enterar, hombre. Ah, como si te has muerto. ¡Otra! ¿Qué estoy haciendo? ¿Me lo explica alguien? No sé muy bien lo que estaba haciendo. Vaya tela. Vaya tela, vaya tela. Lo mismo cometí un error, que tenía que haber matado a la otra. A la esta que está ahí andando, porque es la que tiene la llave. En verdad creo que lo hemos hecho mal. ¡Ah, hemos cambiado la receta! Vale, ya sé lo que hemos hecho. Hemos cambiado la receta. Ahora esta se la va a dar y ese señor va a morir. Please follow me through the double doors and wait for me in the room 305. Voy a quitarle un poquito de voz a la música, porque creo que se me está metiendo demasiado, ¿vale? Vale. Okay, then this might sting a bit. Mira, también le podríamos haber tirado algo por ahí.
pero hemos usado la enfermera. Seems like a double kill. Se ha muerto ella, ¿qué ha pasado? ¿Dónde cayó la alicate que tenía el señor? Pero... ¿Ella? ¿Qué le ha pasado a ella? ¿Por qué está la llave? No puede ser, es que he perdido... Ah, mira, la he cogido. No sé lo que le ha pasado a ella. Se ha suicidado, se ha tirado por la ventana. ¿Puede ser que se haya tirado por la ventana? No la he visto, ¿vosotros la habéis visto? Tendré que revisar el vídeo. No, de verdad que no sé lo que ha pasado. In one of the rooms, Lucius found a man from Ludlow called Peter Gilmore. He described some of the prophecies being fulfilled in Ludlow after a massacre that happened on a nearby farm. The killer was his nephew. Vale, lo primero que vamos a hacer va a ser darle la vuelta a la cruz. Y ahora rompemos eso. Y vamos a coger el diablillo que hemos visto aquí. Joder, con las cosas que cojo siempre que no las suelto. Supongo que tendría que haber encendido la tele y él iría. ¿Puedo llamar por teléfono? Él va a limpiar la tele, pero no me hace caso. ¿Este teléfono cuál es? No sé qué número es. Ah, mira. 3509. Espera, vamos a probar una cosa. 3509, un teléfono. Está aquí un teléfono. Mira, aquí hay dos chismes de eso. Bien, hay que tenerlo en cuenta. Por si no... 3509, que se me olvida. Deja de echarla, hombre. 3509, un teléfono. Este no lo puedo usar. Y aquí tampoco. Miss Gonzalez's results ready yet? No. Wait a little longer still. By the way, are you coming to my party tomorrow? I don't know if Ludlow is safe right now. No. Didn't you hear what happened? No quiero llamar. I have to check my schedule. 35. Yeah, seriously, it's fine. It's just an isolated incident. I guess you're right. Okay, I'll see you there. 09. Ah, no me acuerdo dónde está. Ey, ¿ahora dónde está? Aquí. Pero no hace nada. ...3509, a ver si es que no ha marcado. A ver si es que no ha marcado. Voy a probar otra vez. Hey, what are you doing here, son? And you're whose son?
Vale, ya marca. Antes de... de olvidarme. 35... 0... 9. Son. Ey, venga, quématelo. ¡Ha funcionado! ¡Ha funcionado! ¡Qué buena, qué buena! ¡Buena, buenísima! Tan buena que la tele se ha convertido en dos teles. Así de buena ha sido. Y ahora ya en ninguna. Hemos pasado de tener una tele a tener dos a no tener nada. ¡Muy buena! ¡Buah, tío! ¡Qué guapo! Eso no me lo esperaba, ¿eh? No me esperaba que funcionase tan bien, quiero decir, ¿vale? ¿Dónde puedo ir para darle a...? Había una especie de válvula. Try to stay out of people's way, kid. What do you think you're doing here? Voy a guardar porque vamos a hacer una locura, no por otra cosa. Tengo que escribir el nombre, vale, lo escribo con el teclado. Ponemos saque y guardamos la partida, ¿vale? Voy a hacer una locura, así que como sabía que iba a pasar eso. Vale, hemos empezado. Mira lo que hay ahí. Vale, supongo que era para recoger eso. Vale, venga, vamos a ver qué más podemos hacer aquí. Información y llaves. Este señor se ha muerto. Vale, hemos cogido unas llaves. Vale, pero no, todavía no podemos entrar por ahí. I must be losing my mind. Well, hello there, young man. Yo lo mismo piensan que se le han caído las píldoras, las cojo y se las come, pero no. No, no hace lo que yo tenía pensado. Vale, venga, vámonos a otra cosa. Ah, lo encontré. ¿Y ahora qué? Se supone que tengo que tirar algo por ahí. Algo... esto, por ejemplo. El agua está corriendo dentro... ah... ¿tengo que tirarla directamente? No. Ah, el agua está corriendo dentro y se puede accionar
adicionar algo de agua desde aquí. Las tuberías están conectadas al laboratorio y el fuego activará el sistema. Puedo meter algo que tenga esto. No, esto no es. No tengo nada de... Se supone que si te estás quieto, se supone que podremos meter algo aquí, algo inflamable, deduzco, y cuando caiga, pues la liaremos, pero parda, pardísima. Pero no sé dónde puedo tener, vamos, dónde puede haber algo inflamable. Ahora mismo. Ya está, tío. Efectivamente, ácido. Perfecto. Ahora nos hace falta hacer un pequeño fuego para que se active el sistema, ¿vale? Hello there. ¡No! Que no lo quería encender. Siempre me pasa lo mismo. Voy a esperar a que venga el otro. No era exactamente eso lo que yo quería hacer, pero bueno. ¿Eres Marilyn, hijo? No era eso lo que yo quería hacer. Ni esto tampoco. Y ha salido sin querer, ya verá. Ah, pues no. Hello? Hey, you're not supposed to be here. Bueno, en verdad hemos cogido lo importante, que son las llaves. Pero yo quiero matar a ese señor. Hey, what are you doing here, son? Me indica como que... Ah, mira. Información del padre. Lucius found his father's blood work. They had the room number on him, and it was on the second floor. Qué bien lo colocaba ahí, ¿no? ¿Y si le tiro ácido a la cara directamente? ¿Cuánto se vaya ese? Hello? Who could have done this? Ha muerto en ácido. Y hagamos el chistaco. Ha sido eliminado. Venga, reíros todos. Que ha sido malísimo. Madre mía. Y se le ha muerto detrás y a este le ha dado igual, tío. Pero es que le ha dado igual. De verdad, ¿eh? Vale, pues lo estamos haciendo todo, menos activar lo que viene siendo el riego.
¡Me ha pillado! ¡Me ha pillado! ¡Suéltame! No se activa eso. Me piro. No, está Lucius en medio. No puede ser. Me cago en Lucius. ¿Verdad? Es culpa mía, porque era yo el que estaba en medio, pero bueno. Un, dos, tres. No hay calambrazo. No puedo. No. Ahora sí. El lado positivo del juego es que se ve bastante mejor, la verdad, que el anterior. Pero el lado negativo es que la variación de las muertes puede hacerla de cualquier manera. Y se puede hacer muy sencillo, ¿vale? Yo ahora mismo puedo coger esto, puedo soltar esto aquí. Y matarlo, ¿vale? Igual que he hecho antes con lo que viene siendo el cable eléctrico del techo, ¿vale? O cualquier otra cosa. Se hace realmente sencillo, ¿vale? Información y llave, ¿vale? Venga, seguimos. Objetivo, objetivo. Aquí nos quedan un par de tíos vivos. Es que me está siguiendo esto, tío. Está todo cerrado, entonces, ¿eh? La información nos manda aquí. Vale, tengo que matar al de recepción. Bueno, no matarlo. Puedo cogerlo, ¿vale? Si hacemos esto... Vale. What in the world? Vale, son unas píldoras. A este sí le vamos a envenenar la cafetera. Vamos a probar. Hola. Se le ha ido la olla. Se le ha ido la olla. Vale, mientras se recupera de su ida de olla, vamos a investigar un poquito por aquí. Que no nos hayamos dejado nada. Y efectivamente no nos hemos dejado nada. Por ahora. Se le ha ido la olla. No puede ser, tío. Oh, now you're in trouble, son. You are in big trouble, young man. Hey, tío, me persiguen como zombie. Hey kid, where are your folks? Bueno, por lo menos lo hemos desenganchado, que estaba un poquito bugue. Pero qué mala leche, me sigue el viejo. Ahora vas a recoger eso, mala gente. Se ha sentado en el aire. Ya no entra dentro, venga, vete. Se ha quedado mirando la pared, están castigados. ¿Qué ha pasado? Se ha quedado un poquito bugue el juego, ¿eh?
sé, se ha quedado un poquito para allá. Voy a ver si puedo... No, alguien ha muerto. Se ha tomado las píldoras. Bien, 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 se ha tomado el café. Perfecto, perfecto. Tenemos la llave. Que no, que quiero la llave. ¿Esto qué es? ¡Ah, un mechero! ¡Venga ya! Ahora me dan un mechero. Vale, pues tenemos la llave. Podemos ir a la siguiente zona. Hey, I've been meaning to ask you. Go ahead. How are things going with John? Oh, John. Well, I don't know. He's been really weird lately. But you like him. Of course I like him. I like pizzas too, but I'm not gonna marry one. You can't be too picky these days. There are all sorts of crazy out there. Just when you got through with the Winter Hill murders, then the same thing happened to Linda. No tengo píldora. Se le está yendo la olla a ese señor, ¿eh? Mira aquí. Vale, pues este ya está muerto. Así que... Vale, aquí hay... Podemos modificar las tuberías... Que vienen a este grifo. Este tiene donut. Podemos coger. Ah, puedo rellenar los envases de agua. Vale, ya ha caído Arnold. Vamos a verlo. Pero no nos da nada, ¿vale? Solamente nos da experiencia. Cierra la puerta porque lo que te va a encontrar ahí dentro no es muy agradable. Vale, aquí tenemos dos nuevas bombonas que podemos usar para matar gente. Cerrado con llave. Cerrado con llave. Tubo de productos químicos. ¿Se los puedo tirar, tío? ¿Se los tira a ver qué pasa? ¡Corre, Lucio! ¡Desconexión! Alguien más ha muerto. O he tirado algo que no debía. No era eso lo que quería hacer. ¿Dónde hay un tío que lo mate? ¿Dónde hay un tío? Ese no. ¡Corre hacia el fuego! No sé si ha muerto. Sí, ha muerto. Es decir, no sé si ha muerto o es que... Se me ha acabado. Vale, pues... Otro. Vale, esta es la sala principal. Tú tienes llave. Se ha quemado también, tío. No puede ser. Se ha quemado. Vale, perfecto. Tenemos llaves, tenemos llaves. Porque no ha sido muy listo, la verdad. Ey, tío. Están tirando aquí a alguien.
No jodas, son dos tíos. No puede ser, tío. Son dos tíos. Qué increíble. No puede, tío. No tiene ni pollar, tío. Son dos tíos, no, tío. Pero bueno, ¿esto qué mierda es? Madre de mi vida. ¿Cómo podemos matar a esta gente? Envase de agua. Resbaladizo. No tengo ningún producto químico. Lo bueno. Las llaves, que las se me caen al suelo. Vale, voy a cerrar la puerta para saber que tengo que venir aquí luego. Y esto lo puedo romper como antes. Que lo mismo hay algo. No. Tampoco. Vale, una nueva de. Ah, mira. Hostia, que no la he visto. Pero estaba ahí o apareció ahora. Otro envase con agua. Quiero que te ponga ahí. Pero no te vayas, mujer, que solo quiero darte un golpecito en la cabeza. ¿Dónde ha ido? How are you doing, son? Ven, mujer, coge la cartera. No la coge. Are your parents? Oh. Vale, lo tiro sin querer. Estoy inflamable. Se ha sentado en el aire. Sí, hombre, ahora la coge. Ahora que no estoy yo preparado. No puede ser, se ha llevado la cartera. ¡Qué malandrina! Inflamable. Hola, ¿dónde vas? Se le ha ido la olla. ¡Mira, mira, se le ha ido la olla! Pero que se le ha ido la... Yo, ya está. Ya no sé dónde lo he tirado. Ya lo he tirado en... No sé, en el infinito. Bueno, ¿la mujer esta viene o dónde ha ido? Try to stay out of people's way, kid. I see we've got a visitor. Pero ¿por qué no coge nada? Venga ya, y se caen detrás de la... No puede ser. Sí, menos mal, lo puedo coger. Así la dejo aquí. Pero ¿por qué no? No, hombre, no. Oh, ya se ha llevado dos carteras. La tía mala. Tiene dos carteras, tío. No sé cuál es el botón para la llama. Vamos a ver. Del fuego, ¿esto qué es? Alimenta todas las llamas cercanas. Ah, vale, que tiene que haber llamas cercanas. Hay cuerpos quemados alrededor tuyo. No dejaron evidencia.
No entiendo. Se puede hacer persona controlada. Ah, que vale, pues me interesa esto, ¿no? Supuestamente puedo hacer que las personas usen objetos, ¿no? Las personas que controlo. Se le dio la olla, mira. Ajá. Un desfibrilador. Rico, rico. Pues... ve, mujer, ¿qué te va a hacer para ti? Con todo el cariño del mundo. Y ahora me devuelve mi cartera, que no va a tocar ni el suelo. ¿Y esto lo puedo sacar de ahí? Sí, sale, mira, mira cómo sale. Va a ser para ti. How are you doing, son? Toma, cógelo. Un momento. Oh, my arm. Vale, se nos está haciendo el vídeo un poquito más largo que los anteriores. Bueno, no que otros, porque el anterior fue de 40. Pero este ya nos hemos pasado un poquito. Este tío tiene unas llaves y me la vas a dar, pero ya. Ahora mismo me la vas a dar. Por esto decía antes que se hace un poquito más sencillo, porque aunque no haya muerte, es muy de esto, muy... Hola, coge la llave. Que podamos variarlas muchas. Moviendo desfibriladores. Estos barriles que habéis visto ahora. Y ese tipo de cosas, pues las podemos hacer realmente fácil. La información está. ¡Hala! Que se ha roto el otro y todo. La información está aquí. There was a familiar name, Isaac Gilmore, on one of the blood works. The papers described a strange reaction with his blood. But the information was incomplete. Possibly, the medical records could have more on this. Later, he would go on to find these records on the first floor. Mira dónde está el ácido de antes. Me lo voy a guardar. De antes no, el que podía meter en... en el chisme del agua. Vale, pues hemos terminado. Nueva planta. Creo que nivel. ¿Qué nivel era este ya? Se me ha olvidado totalmente. Vamos en busca de la salida. Y podemos dar por terminado el capítulo. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis mis redes sociales. Tanto Twitter como Facebook. Y allí podréis interactuar conmigo a diario, ¿vale? No puedo responder a todos. Pero bueno, si es algo así curiosete y estoy disponible, pues sabéis que suelo contestar, ¿vale? Nivel 3. La información es poder. Terminamos el capítulo 1, nivel 3, parte 4 de Lucius 2. Comentarme qué os ha parecido estas muertes. La verdad que no han sido variadas porque los mato siempre de la misma manera. Y quiero ver qué ha pasado con la mujer que ha desaparecido. Creo que se ha tirado por la ventana, ¿vale? Y nada, lo dicho, comentarme qué os ha parecido el capítulo. Dale a me gusta si os ha gustado el vídeo. Compartidlo por las redes sociales, que ya sabéis que eso ayuda al crecimiento de la serie y del canal. Y espero que nos veamos en el próximo capítulo de Lucius 2 o de cualquier otro juego. ¡Hasta pronto, compañeros! ¡Chau, chau!